Ya tenemos al senador Francisco Burques, senador por el estado de Sonora, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y coordinador de Comercio y Fomento Industrial. Senador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, un saludo a todos tus radioescuchas y pues a tus órdenes. Perdona que no te haya metido antes al aire, pero nos estaban pasando la información de Cámara de Diputados. No, obviamente de Cámara de Diputados se va a tener que ir a la de senadores. ¿Cómo ves estos incrementos a la gasolina, por supuesto, y los parámetros que tomaron de precio de referencia del barril de petróleo y el tipo de cambio del peso dólar? Pues mira, otra vez un ajuste presupuestal por la bajada de del petróleo se la transfieren a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que bajó el petróleo en el mundo a la mitad y la gasolina en México sigue cara. Sí, como si estuviera el barril de petróleo a $110, así nos la siguen cobrando. Entonces, y aparte nos van a meter un impuesto extra, ¿no? Ese impuesto extra lo que busca es mantener un precio caro de la gasolina en México para darle 200,000 millones de pesos adicionales al gobierno. Pero con eso no están partiendo a la industria, al comercio, porque indiscutiblemente que en México todo se transporta vehículos, automóviles, camiones, no hay ferrocarriles. Es terrible. Otra vez el gobierno no se ajusta el cinturón, le pasa a los ciudadanos este costo de la reducción de los precios del petróleo. Nuevamente son los ciudadanos los que sufren este costo. Adicionalmente a esos 200,000 millones de pesos que está recibiendo el gobierno sin deberla ni temerla, porque les está cobrando un sobreprecio de la gasolina a la gente cuando debería estar mucho más abajo la gasolina. También tiene 200,000 millones de pesos adicionales por cobros de impuestos sobre la renta. Algo que no sabemos cómo le van a hacer, pero eso significa que sin subir tasas, significa una transferencia de la sociedad civil, de las familias, de los trabajadores hacia el gobierno. Y en ese sentido, pues obviamente que es otro efecto negativo que habrá de hacer que la economía siga sin crecer y sin generar los empleos que necesita la gente. Un año difícil 2016, senador. Oye, mañana me imagino que ya tendrán ustedes en Cámara de Senadores para aprobar esta ley de ingresos, porque mañana tiene que salir, ¿no? Pues para aprobar o para rechazar. ¿Ah, sí? ¿Ya pueden rechazar? Pues si nos dan los votos, sí, porque es una ley de ingresos que lo que está haciendo es más deuda en contra de los ciudadanos. Vemos cómo el déficit que había prometido el presidente Peña Nieto, que iba a ser déficit cero, pues se ha vuelto en los déficits, o sea, los endeudamientos y aparte más altos nos habían prometido, senador, de que se iban a ajustar el cinturón y resulta que estamos 250,000 millones arriba del presupuesto del año pasado. ¿Habría posibilidad, senador, de que mañana, una vez que se dé la definición de votación en favor o en contra, nos hicieras el favor de tomar la llamada para que nos platiques qué fue lo que sucedió? Por supuesto que sí, y como siempre, pues para ti, para tu auditorio, inmediatamente en cuanto nos hablen, nosotros les comentamos desde el Senado. Muchísimas gracias. Es el senador Francisco Burques, senador de Sonora. Muchísimas gracias por tus comentarios.